Acabarán la brecha salarial, reivindicar la igualdad de género y erradicar la violencia masclista serán los principales retos de la vaga parcial convocada para el 8 de marzo. y Comisión sobre Erés han realizado una asamblea conjunta sobre el Día de la Dona, o han manifestado que es necesario acabar con la desigualdad san políticas públicas y no ves legislativas. Desde UCT también ha sido críticos en los casos de asechamiento laboral una sacra social para la que han oferido soporte a todas las víctimas que la paticen. Por mucho que haya una situación difícil económica, vamos a darles pleno soporte para salir de esa situación. Y a los eh, cerdos que abusan, que tengan la absoluta convicción de que vamos a ir a por ellos, y los vamos a encontrar para que acaben con estas situaciones. Estamos aquí para reivindicar y para decirle al Gobierno que estamos hartos de, esas políticas de, de sus políticas de desmantelamiento, de todas las políticas que, te que tengan que ver con la igualdad. No podemos tolerar más que al Gobierno no le importe un pimiento las políticas de mujer. A mes del WI de marzo, una altra data, Clau, será el 10 de este mes. El sindicat plantegen convocar una gran mobilització en defensa de les pensions públiques per a garantir la seva viabilitat i la seva revaloració. Les pensionistes o pensionistes estan en la calle. Las pensionistas, los pensionistas van a seguir en la calle defendiendo la necesidad de un sistema público de pensiones, la revalorización de las pensiones actuales y la garantía de que el sistema de pensiones se va a mantener en este país en las próximas décadas. De momento solamente es tratado una propuesta por par de UCT y Comisión Sobreres, que no está tancada y que podría organizarse de forma descentralizada para facilitar la asistencia. L'objectiu serà mobilitzar a la ciutadania per a obligar el govern a canviar les seues polítiques en matèria de pensions.